Muchas gracias a todos por venir. Hoy día es la segunda parte de la presentación de Jesús Carrillo. Bueno, como él no lo voy a volver a presentar, creo que todos los que nos acompañan estuvieron ayer. Y como él dijo, hoy día se van a discutir una serie de casos específicos, casos concretos que de alguna manera van a dar cuenta de las ideas y del proyecto de experimentación que el Museo Reina Sofía puso en marcha. Entonces, digamos, creo que a partir de estos casos va a ser mucho más claro el tipo de proyecto pedagógico, público, intelectual del museo, y a partir de ahí también creo que podríamos abrir una discusión mucho más compleja e incluso pensar, ¿no?, digamos, cómo este modelo institucional podría tener o no pertinencia, resonancia, ¿no?, en contextos distintos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos por insistir, por estar de nuevo juntos esta tarde. Recuperando la pregunta con la que acabábamos ayer, era si el museo o la institución cultural formalmente constituida es un dispositivo eficaz o es un dispositivo adecuado para afrontar o para interpelar, digamos, en un nuevo tipo de sujeto, o al sujeto contemporáneo. ¿Os acordáis que hablábamos de el anacronismo del museo? Veíamos qué función ideológica tenía ese anacronismo, desactivadora de alguna manera o neutralizadora, pero también vimos con el discurso museológico del Reina Sofía cómo también ese anacronismo podía ser o podía constituirse como un lugar de enunciación crítica. Pero bueno, nos quedaba, o al menos a mí me quedaba, digamos, esta incógnita de si el museo o la institución, tal como la describíamos, es un instrumento adecuado, eficaz, o es un instrumento o un dispositivo ya fallido para nombrar, para interpelar, para dirigirse a un nuevo sujeto, o al menos a un sujeto no definido en términos de carencia, en términos de, digamos, de alienación. Tal vez la pregunta no está bien hecha, porque realmente ninguna institución, ni siquiera los museos, son siempre idénticos a sí mismos. Son instituciones, son organismos en continua transformación, y sobre todo en el periodo actual, donde nada es, digamos, durante mucho tiempo similar a sí mismo. Es decir, que no es a lo mejor pertinente decir que si el museo es o no eficaz, porque, digamos, supondría una afirmación excesivamente esquemática, rígida, estática, porque nada es continuamente. Por lo tanto, lo que voy a intentar hacer hoy es contar, digamos, de un modo narrativo, entre biográfico e histórico, aunque, digamos, solo voy a hablar desde el 2001 hasta el momento presente, de cuáles han sido estas experimentaciones institucionales, cuáles han sido los actores, quienes, digamos, han entrado, han salido, cuáles han sido las posibilidades, por qué en cierto momento se tomaron ciertas decisiones, cómo esas decisiones se probaron exitosas o fracasadas, pero, digamos, intentando evitar una categorización estática, viendo que las cosas digamos, han llegado a ser de un modo o no han llegado a ser de un modo, pero no están determinadas a estar fallidas o a ser, digamos, el modelo, el paradigma. Por lo tanto, la pregunta de si el modelo Reina Sofía es un modelo válido, posiblemente, es que ni siquiera es un modelo, sino que es una experiencia de una experimentación institucional, digamos, que se ha ido desarrollando con el tiempo. También, para recoger la pregunta que me hacía Miguel ayer, pues haré un poco primero la genealogía de cómo estos nuevos agentes artísticos, activistas, y que encarnan o que pretenden encarnar un nuevo sujeto político, cómo llegan al museo, cómo ocurre ese primer encuentro. Y luego abordaré
cómo una vez que el Departamento de Actividades Públicas se funda en el Museo Reina Sofía en 2007-2008, cómo empezamos a relacionarnos con ellos, cuáles son los pasos. Trataremos del proceso que lleva hasta la fundación de los comunes y después abordaré otro proceso que ocurrió simultáneamente, en paralelo diríamos, y al acabado también cruzándose, que es la relación con la red de conceptualismos del sur. En este caso, bueno, si en el primer caso tampoco me siento, un enunciador totalmente legítimo porque, hablo desde la experiencia de la institución, estaría muy bien que estuviera aquí alguno de los, de los colegas de la Fundación de los Comunes para, decir no fue así o creo que tu visión es absolutamente viciada o tiene, es tendenciosa. En este caso, respecto a la red de conceptualismos del sur, tengo la ventaja o la desventaja de tener a Miguel López aquí, que es miembro de la red desde su fundación, y por lo tanto yo creo que en este caso a lo mejor deberíamos relatar o al menos debería mirar a Miguel para que de alguna manera me completara o matizara, la narración que tengo aquí. Bueno, en términos biográficos casi, un hito personal, pero que de alguna manera también tuvo resonancia, aunque fuera a modo de aleteo de mariposa en lo que aquí ocurre, es la publicación de un libro que se llamó Modos de Hacer, que jugaba con el famoso título de John Berger, de Modos de Ver, que seguramente conocéis, donde se reivindicaba de nuevo la acción como campo, valga la redundancia, de acción del arte. De alguna manera se quería superar el campo de la crítica de la representación que había dominado en la crítica institucional y en España durante los años 80 y se reivindicaba, como veis ahí, la acción directa. Realmente era un libro donde un grupo de conocidos nos juntamos, estaban aquí Jordi Claramonte y Paloma Blanco, que eran miembros de un grupo de intervención callejera que se llamaba La Fiambrera Obrera, que tenía distintos grupúsculos en Valencia, en Madrid y en Sevilla. Estaba Marcelo Espósito, que lo comentamos ayer y que volverá a aparecer en otras ocasiones durante la narración de hoy. Y también estaba yo que, dio la casualidad que debido a que llegué al barrio de Lavapiés, empecé, a relacionarme con esta gente, ¿no? Es un libro que lo que pretendía era llamar la atención sobre la necesidad urgente de cambiar un modelo de relación entre arte y política, donde se superara el concepto de crítica institucional al uso, donde las prácticas artísticas desbordaran en su carácter político el propio sistema del arte e interpelaran a lo social en su conjunto. Se hablaba de arte colaborativo, se hablaba de arte público. El libro se empezó a editar en 1999 y acabó publicado en 2001. Una cosa fue enormemente manual, lo hicimos totalmente a pelo, llamando, por ejemplo, a Hal Foster por teléfono o a Lucy Lippert, con una ingenuidad total, ¿no? Y ellos, generosamente, dándonos el permiso para publicar sus textos. Es un raro el libro, ya no se puede encontrar, salió muy pocos ejemplares en la Universidad de Salamanca, pero está pirateado en internet y lo podéis encontrar completamente, tanto en Word como en PDF, o sea, sin problema. Fue la publicación de este texto el que hizo que el MACBA, Jorge Ribalta, a través de su conexión con Marcelo Espósito, Jorge Ribalta era el director de actividades públicas del MACBA, que entonces estaba dirigido por Manuel Borja Villel,
que pusieran en marcha este seminario, este proyecto de la acción directa como una de las bellas artes en el año 2001. Un proyecto en el que se encargó a algunos de los, digamos, de los miembros de que estaban presentes en el libro, la Fiambrera Obrera y Marcelo Espósito, el generar un proceso de trabajo en el que se ponía en contacto o se traían a grupos de arte y activismo y arte colaborativo de distintos lugares de Europa, como Reclaim the Streets en Londres, One Papier en París, a trabajar en proyectos específicos en Barcelona, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y este es un proyecto que podéis, aunque está totalmente hackeado, podéis ver en parte en esta web vinculada a Sin Dominio, que se denominó Las Agencias. Como os decía, estos proyectos iniciales de colaboración entre instituciones y grupos activistas suelen sentarles muy mal a los grupos activistas y La Fiambrera, Marcelo y gran parte de los que allí acabaron reunidos salieron trasquilados y peleados entre sí. Pero es un primer momento de fricción o de relación entre una práctica artística que ya no, o que proclamaba que no necesitaba las instituciones porque pretendía vincularse directamente o relacionarse directamente con lo social, se relacionaba tú a tú con la institución museo. Es decir, no era simplemente una práctica de crítica institucional. La Fiambrera Obrera, y Jordi Claramonte afirmaba que él nunca había ido a un museo. No sé hasta qué punto es un gesto, una butad, pero él decía que él no, eso de los museos no era lo suyo. Sin embargo, estaba dispuesto a ocupar o a utilizar el museo para desarrollar sus proyectos. Bueno, estos son algunos de los que aparecen aquí. El más famoso es el Preta Revoltaire, famoso, en el que, vinculado con una reunión del Banco Mundial en Barcelona en el año 2002 y la oleada de movilizaciones que tal vez recordaréis del movimiento de resistencia global que tuvieron lugar desde el 97 con cierta intensidad hasta al menos el 2002, lo que hicieron es un taller de diseño, reciclaje de ropas para resistir la violencia policial durante las manifestaciones. Se llama Red a Revolter. Perdón. Sí, si no hace falta. Bueno, había otros proyectos como Dinero Gratis. Sí, aquí está, que lo veis. Y alguno más, aunque el hecho de que se pelearon todos hace que muchos de estos proyectos, cuando los navegáis, están hackeados. No se pueden encontrar, porque hubo disputas sobre la autoría, sobre la legitimidad de, por ejemplo, en este caso, la Fiambrera Obrera, de mostrarlo. Y todo el proyecto es muy difícil de reconstruir en su totalidad en el momento presente. Aquí veis el Preta Revoltaire, que salieron incluso en la portada del País. Este es uno de las líneas. De alguna manera la nueva vanguardia de arte político de finales de los 90 y primeros de los 2000 sale del museo, pero curiosamente para encontrarse con el museo.
O sea, sale del museo en el sentido de que ya no es crítica institucional, ya no plantea cuestiones que tienen que ver con el sistema del arte, sino que, lo que plantea es soluciones imaginativas o modos imaginativos de hacer política, pero curiosamente desde fuera empieza a colaborar o encuentra espacio para colaborar con la institución, en este caso con el MACBA. Esta es una de las líneas. Pero para seguir con el dramatis personae de este proceso de relación o de experimentación institucional entre la Reina Sofía y el afuera, con los nuevos agentes sociales, dentro de este dramatis personae aparece otro tipo de sujeto que se autoidentifica como un nuevo sujeto político y como el sujeto de un nuevo discurso de lo político, que es la universidad nómada, que tiene ahora sedes en distintos lugares. También tenéis universidad nómada en Sao Paulo, en Río, no sé si en algunos otros lugares de lo global existen también otras células de esta universidad nómada. Podéis encontrar las descripciones originales de esta universidad nómada en la web, no es, simplemente tenéis que buscarlo. Se formó o se configuró también como un nuevo sujeto político frente a lo global. Es muy interesante cómo en esta definición de la nueva subjetividad política, esa idea de globalización tiene una enorme potencia. Aunque muchos de ellos venían del análisis de lo local y del análisis de lo urbano, sin embargo, se suben a los movimientos de resistencia global post-Seattle y se identifican como parte de una nueva red de sujetos políticos que se relacionan lo local con lo global de un modo totalmente diferente. Y, de hecho, la Universidad Nómada surge como reacción o como respuesta a la al hecho de que España es nombrado el presidente de la Comunidad Europea o de la Unión Europea. La presidencia de la Unión Europea cambia de país en país cada 6 meses. Y lo que pretenden es, frente a todo el despliegue propagandístico sobre el rol internacional de España como cabeza de la Unión Europea durante esos 6 meses, lo que hacen es ponen en marcha un dispositivo teórico-político para analizar el rol de lo político en el nuevo escenario. Y sacaron una publicación online que se llama Desobediencia Global, que tienen textos muy pertinentes y que tienen un enorme sentido ahora. Pues la Universidad Nómada es otro de estos personajes que ahora iremos recogiendo para ver cómo se configura este nuevo mapa de institucionalidad o de otra institucionalidad con el que va a relacionarse el museo. Uno de los lugares, de los espacios donde se visibiliza y donde se disemina el trabajo de la Universidad Nómada es una editorial y librería cooperativa que se llama Traficantes de Sueños. Si queréis conocer el vocabulario teórico y político de estos movimientos desde los años 90, finales de los 90 hasta el momento presente, a navegar por su web, y además todos sus libros están en PDF. Es una de las mejores bibliotecas para aproximarse al pensamiento político contemporáneo. Siguiendo con este dramatis personae, un elemento importante, fundamental también, es el repensamiento de las políticas de género. Un grupo de feministas que se instalaron y ocuparon un espacio que autogestionaron desde una radicalidad del pensamiento feminista, se denominó la Escalera Coracola, en el centro de Madrid. Esta es su sede original, ahora no está muy lejos, pero,
también está en el barrio de Embajadores, pero en otra sede, y sacaron uno de los mejores ejemplos de investigación militante feminista que se, digamos, que se llamaba La Deriva, por los circuitos de la precariedad femenina. Y el grupo se autodenominó Precarias a la Deriva. Es importante porque estos sujetos introducen en el corazón de este debate sobre la nueva subjetividad política la cuestión del género, pero no, digamos, en los términos convencionales del feminismo, sino vinculados al trabajo, a la precariedad, es decir, llevando el debate del feminismo al centro del debate sobre el aparato productivo del nuevo capitalismo. El concepto de precariedad, de hecho, y de precariado, que ahora, digamos, es bastante en uso, en España al menos fue utilizado y diseminado por primera vez por las compañeras de la escalera Caracola. Para seguir y terminar, creo, con este mapa, está, digamos, otro elemento que también ha sido importante dentro de esta configuración del escenario político y también artístico y de debate sobre el rol de la cultura en el Estado español, que es el de los espacios autogestionados, espacios sociales y culturales autogestionados, que es una remodelación, una redefinición del viejo modelo squatter de ocupación, digamos, con un fundamento anticapitalista muy claro, pero que redefine sus funciones, en primer lugar, impugnando el monopolio de la cultura por, digamos, las oligarquías y por el Estado, y, digamos, reivindicando el valor político de la cultura y, digamos, en menor medida del arte, pero fundamentalmente de la cultura, como un mecanismo de autoorganización, de reconocimiento, de nueva imaginación política. Y se instalaron en un preciso inmueble de La Latina, que es en la calle Maravillas, y se llamaba el Patio Maravillas. Fue desalojado y se instalaron en una sede cercana, en la calle Pez, donde han estado durante, si no me equivoco, unos 6 años. Fueron desalojados hace unos meses, hace muy poquito, y se fueron, digamos, a una sede muy cercana. Desgraciadamente han sido desalojados ayer, ¿sí? O ayer o anteayer, sí, hace un par de días. Han sido de nuevo desalojados. En cualquier caso, digamos, ese concepto de ocupación y desalojo, el sentido que tuvo entonces, es posible que ahora mismo tenga, digamos, o deba ser modulado. Y, digamos, así lo sienten y lo discuten los miembros de este concepto de Patio Maravillas. Pero en este caso, lo que tenemos es una experiencia colectiva de autogestión de la cultura. Digamos, esto es, entre comillas, una institución, de alguna manera, en términos materiales. La Universidad Nómada podía ser, digamos, una teorización sobre la institucionalidad, mientras que el Patio Maravillas se constituía como una institución experimental. Bueno, todo este dramatis personae ya había sido identificado. ¿No os acordáis que uno de los proyectos experimentales que tuvo el MACBA con estos grupos, que se llamó Desacuerdos? Pues estos proyectos experimentales ya fueron incorporados en el primer volumen de Desacuerdos, en esto que se llama Desglobalización desde abajo. No sé si lo veis ahí. Esos personajes que aparecen listados, perdonad por mi presbicia, son, digamos, muchos de ellos los protagonistas de la Universidad Nómada y de Precarias a la Deriva, fundamentalmente. Es decir, que en esta visión diagramática que tenía Marcelo Expósito en Desacuerdos de cómo se constituía lo político en el pasado, presente y se proyectaba hacia el futuro, ya se identificaban a estos sujetos como, digamos, uno de los agentes principales en la definición o en la nueva definición de lo político. De acuerdo, y entonces aquí llegamos al momento en el que el nuevo equipo curatorial o el nuevo equipo
que acompaña a Manuel Borja Villel llega al Reina Sofía en el año 2007 y principios de 2008. Y se funda, digamos, un departamento que de alguna manera imitaba y pretendía desarrollar lo que había hecho el Departamento de Actividades Públicas del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, pero en Madrid. Claro, el movimiento de Barcelona-Madrid era, digamos, un movimiento que no solo era una cuestión de desplazamiento territorial, sino también simbólico, ya que el Museo Reina Sofía, como recordábamos ayer, es el Museo Nacional y es el museo donde se han dictado y donde se ha interpretado el valor de la cultura para toda la ciudadanía. Es, digamos, un museo de Estado. Y este, por lo tanto, el carácter experimental que podía tener el Departamento de Actividades Públicas del Reina Sofía adquiría un valor, digamos, de modelo ideológico de primera magnitud. Y para ello nos convoca Manuel Borja Villel, a Berta Sureda y a mí para que configuremos ese departamento. Ese departamento tenía dos misiones. Uno de ellos era generar dinámicas de permeabilización y de apertura del museo, de la institución, a sujetos que no fueran exclusivamente el público, las audiencias. Que, digamos, desarrollara dispositivos de relación con lo social más allá de, digamos, los modelos de visitante público turista. Es decir, que, digamos, modelos que exigían una enorme capacidad de inteligencia o de más de inteligencia y de imaginación institucional, porque no estaba claro ni a quién nos dirigíamos ni cómo hacerlo. Pero también teníamos otra misión, que creo que al final ha sido la más difícil, que era generar dinámicas de permeabilización y transversalidad dentro de la propia institución. Tendríamos que hacer que la institución fuera porosa dentro de sí misma. Es decir, que no podíamos pensar que podríamos generar dispositivos radicalmente diferentes simplemente generando relaciones diferentes con el afuera. Sí, desde dentro, digamos, la institución seguía siendo un aparato, un dispositivo burocrático, denso, cerrado, digamos, organizado jerárquicamente en departamentos. Es decir, que nuestra responsabilidad también era generar dinámicas transversales que fueran de alguna manera minando las bases del propio museo, de la propia institución. Como os digo, esta segunda misión ha sido la más difícil, la más dura, la que menos satisfacciones nos ha dado. Es decir, que la resistencia, ¿no? La resistencia de la institución, que a lo mejor es necesaria, ¿no? Porque también está siendo atacada por las dinámicas neoliberales, ¿no? Y de alguna manera la resistencia burocrática puede ser una resistencia política también, ¿no? Sin embargo, digamos, de alguna manera nos encontramos también con muchísima incomprensión por parte del aparato burocrático del museo respecto a esta misión que teníamos. Bueno, en cualquier caso, nos ponemos en marcha y lo primero que hacemos, Berta Sureda y yo, es ponernos en contacto con la Universidad Nómada para empezar a hacer algo que no se había hecho hasta ese momento, y es coprogramar. El hecho de que el museo dejaba de programar exclusivamente como un agente legítimo y con la autoridad para hacerlo, sino que decidía compartir esa responsabilidad con un agente anómalo, como era la Universidad Nómada. Un agente que, por su naturaleza, estaba cuestionando la propia legitimidad y las bases de la institución formalmente constituida. Digamos, alguien que nos nombraba como obsoletos. Nos decía, vosotros sois el pasado, básicamente. Y posiblemente gracias a la experiencia que tuvimos en desacuerdos, logramos convencerles o nos metimos en ese barco. Y tal vez también por el sentido de urgencia. Es algo que os mencionaba ayer, esa sensación que era muy, muy potente en el año 2008, de que era urgente movilizarse, era urgente
hacer cosas juntos porque, digamos, la situación así lo requería. Y, digamos, ni cortos ni perezosos, hicimos un seminario, una serie de seminarios que se llamó El arte de la crisis, donde convocamos, estábamos hablando de 2008, convocamos a pensadores como David Harvey, Immanuel Wallerstein, Mike Davis, Marazzi, Antonio Negri, para que, ahora veo que todos eran hombres, para que hicieran un diagnóstico de la situación en que, digamos, en que nos situábamos. Un diagnóstico de crisis, porque lo que se diagnosticaba era una crisis, pero también porque la situación, digamos, era de crisis, digamos, era como una especie de reunión de crisis, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Y ese fue, digamos el modo en que irrumpimos en la escena cultural, española, haciendo algo totalmente inusitado en el Reina Sofía, que hasta ese momento lo que hacía era organizar seminarios organizados por la Real Sociedad de Amigos del Reina Sofía, ¿no? Que eran fundamentalmente de historia del arte. Claro, nos decían, ¿y esto qué tiene que ver con el arte? ¿Y esto qué, digamos, por qué discutimos aquí? ¿Por qué viene Wallerstein o Mike Davis o Harvey a discutir sobre esto? Digamos, nuestra respuesta es que era básicamente un giro más dentro de la propia historia o la tradición de la crítica institucional, donde es la propia institución está obligada a reflexionar radicalmente sobre sí misma. Y esta, necesidad que de alguna manera arraigaba o era herencia de una tradición de la propia vanguardia artística, fundamentalmente desde los años 60, cobraba urgencia debido a la crisis, debido al derrumbamiento de la economía del país, sino también de la credibilidad de sus instituciones. Bueno, ahí estamos con Hart y Negri. Sin embargo, no solo nos quedamos en cuestiones puramente discursivas, ¿no? Sino que también nos metimos en algunos líos más. Por ejemplo, el Patio Maravillas estaba, como siempre, en peligro de desahucio, en peligro de desalojo. Y nos convocan algunos compañeros a través de la Universidad Nómada para que el Museo Reina Sofía se sitúe, al lado del Patio Maravillas. Es decir, es como si David y Goliat deciden, hacer un picnic juntos. Porque, uno era la institución por antonomasia y la otra una institución anómala en, peligro de ser desalojada por, la autoridad legítima, la autoridad legal. Y así hicimos cosas que de alguna manera ahora pueden parecer inauditas, pero tuvimos un enorme valor, sobre todo, y yo creo que por la sensación enormemente gozosa de ser reconocidos por aquellos que estaban fuera. Es decir, que aquellos que estaban fuera estaban dispuestos, no sé si estratégicamente para poder sobrevivir, pero estaban dispuestos a sentarse con nosotros y nosotros a la vez con ellos discutiendo sobre la defensa de la ciudad. Bueno, este es el Salón de Actos del Museo Reina Sofía en el año 2009, creo que es el 2009, discutiendo sobre la continuidad del patio. Bueno, el patio ha sido un lugar de relación con nosotros durante todo este tiempo, con mayor o menor, hemos sido compañeros de viaje, como se suele decir, más que amigos en sentido estricto, porque las distancias y las diferencias han hecho que la negociación haya sido siempre tensa, y creo que como debe ser. Os pongo un pequeño vídeo, si funciona. Ha funcionado hace un momento. Un pequeño vídeo que hizo... sí, yo creo que sí, que se puede agrandar. ¿Dónde está esto?
¿Dónde se agranda? Aquí. Bueno, aquí se agranda, pero no sé cómo se puede hacer a pantalla completa. Ahí está, sí, sí. Ah, no, sí, sí. Sí, pero un momentito lo voy a poner primero y ahora lo... Lo hizo Adrián Rodríguez, que es alguien que lo hizo con una beca de investigación del propio Museo Reina Sofía. Nunca nos lo dijo. Colaboraciones en muchas ocasiones desconocidas entre el Reina Sofía y los movimientos, porque muchas de nuestras residencias de investigación al final eran utilizadas para hacer ese tipo de trabajos que estaban totalmente fuera de nuestro control. Bueno, simplemente recordar que hace dos días digamos, se desalojó de nuevo. Y, bueno, hay un proceso de negociación actualmente entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea del Patio, aunque, claro, con la situación paradójica que miembros notables del Ayuntamiento, recientemente elegido, son miembros también del Patio, lo cual es una situación muy paradójica y muy interesante. Otro de los hitos que, digamos, hicieron que nuestra colaboración con estos nuevos sujetos no fuera exclusivamente a nivel discursivo, no solo con estos grandes seminarios, fue nuestra relación con otro espacio cultural gestionado, pero en este caso en Málaga, que es la Casa Invisible, que os recomiendo que visitéis su página web. Es un, digamos, un hito interesantísimo de proyecto cultural sostenible, que ocurre en Málaga, que sabéis que es la ciudad de España y seguramente del mundo con más museos por metro cuadrado. Es una ciudad turística, fundamentalmente. Tiene, aparte del CAC, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, también tiene el Museo Picasso, por la única excusa de que Picasso dio la casualidad que nació en Málaga, ¿no? Y entonces se hizo un esfuerzo muy grande la Consejería de Cultura de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para convencer a la familia de Picasso para que donara obras en el museo. También está el Museo de Tita Thyssen, ¿sabes? La mujer del barón Thyssen, fallecido, que tiene, digamos, la colección más perversamente horrorosa de cuadros impresionistas en un museo que es rosa. El museo es rosa. Perdón, pues sí, puede sonar misógino, pero es, digamos, es
es lo más kitsch del mundo. Pero se acaba de fundar también una, digamos, una franquicia del Pompidou en la propia playa de Málaga. Y el Hermitage también va a abrir una sede. Y todo esto en Málaga. Y, digamos, la ciudadanía o el tejido cultural absolutamente abandonado. El centro histórico, digamos, sujeto a especulación que hacía que edificio tras edificio de la Málaga, Málaga es una ciudad preciosa, fuera desapareciendo. Y un grupo de estudiantes de arquitectura junto con activistas, defensores de los inmigrantes, colectivos enormemente variopintos, ocuparon un edificio precioso, en el centro histórico que estaba abandonado, un edificio público del ayuntamiento abandonado, y lo denominaron la Casa Invisible. Pero es un proyecto que es notorio, no solo porque es un centro cultural autogestionado, sino también porque implicaba también un proyecto de sostenibilidad del propio edificio, era un proyecto también arquitectónico, liderado por un grupo de un colectivo de arquitectos que se llaman Rizoma, que digamos, lo que hacían era también apelar al ayuntamiento diciéndole que nosotros no solo ocupamos, sino que vamos a hacer esto sostenible, este edificio va a vivir, digamos, va a ser un edificio vivo. Dentro de un concepto de la arquitectura y de la relación entre el arquitectónico y la vida cultural totalmente diferente a la que tienen los museos, las nuevas infraestructuras que están poblando la ciudad. Y a través del vínculo de la Nómada y también imitando al Patio Maravillas, deciden ponerse en contacto con el Departamento de Actividades Públicas del Departamento de Reina Sofía. Esto estamos también en el año 2009 creo que fue, para que intercedamos y mediemos con el Ayuntamiento de Málaga para que se frene el desahucio o el desalojo. Y fue muy interesante porque, digamos, cuando aparecimos en la escena, el Ayuntamiento de Málaga se le enciende una bombilla y dijo, ya tenemos el Thyssen, tenemos el CAC, tenemos, ahora vamos a tener la Reina Sofía en Málaga. Digamos, y dejamos creer de alguna manera que algo así iba a ocurrir. Y les arrancamos, se les arrancó la promesa de que no desahuciarían, no desalojarían la casa si la gente de la casa era capaz de constituir una fundación en el tiempo récord de 12 meses. El problema es que para constituir una fundación en España tú necesitas un capital inicial de 40.000 euros, unos $50.000. Pero nosotros, digamos, las asociaciones que estaban vinculadas a la Casa Invisible aceptaron y se pusieron en marcha para hacer esto. Todo esto nos pilló, digamos, dentro del trabajo, dentro del segundo año, estábamos ya en 2009, del Departamento de Actividades Públicas, donde queríamos, junto con la Universidad Nómada, dar un giro. El primer año habíamos hecho un diagnóstico de la crisis. Y el segundo, recuerdo las conversaciones con gente como Emanuel Rodríguez, como Raúl Sánchez Cedillo o Marisa Pérez Codina, diciendo lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre la propia institución. Digamos, lo necesario es experimentar sobre la propia institución. Y ese fue el segundo año y que podía haber sido, digamos, un proceso de nuevo especulativo si no hubiera sido porque a la vez estábamos, digamos, aplicando directamente ese pensamiento radical sobre la institución sobre el caso de la invisible. Y lo que nos pusimos es a trabajar durante ese año, un trabajo de los que, digamos, yo he aprendido más en términos institucionales y de negociación en ver cómo generar la forma de esta nueva institución, que es la invisible. Bueno, ahí tenéis creadores invisibles, edificios preciosos, si vais a Málaga es el lugar donde ir. Como os digo, digamos, en esa época estábamos nosotros pensando sobre la institución, y lo que hicimos fue un seminario sobre la institución, sobre gobernanza cultural e instituciones de lo común, que tuvo lugar a la vez en el Reina Sofía y en la Invisible. Y lo estuvimos haciendo una semana en un sitio y otra semana en otro. Bueno, digamos, empezaba en abril y acabaría en septiembre. Bueno. Aquí veis. Este es el seminario que, como veis, quería ir desde la crítica a institución transformación.
Y veis las fechas, es del 5 de abril al 30 de septiembre de 2011. Y estábamos, digamos, trabajando, este es el programa, que, digamos, es como la espina dorsal de todo el pensamiento alterinstitucional o repensamiento de las instituciones que nos iba a guiar durante esos años, durante estos años. Pero claro, lo que ocurre, nos pilla, digamos, este proceso de trabajo institucional con la Universidad Nómada y con la Casa Invisible, nos pilla justamente la mitad, el 15 de mayo, el 15M de 2011. Es decir, que estábamos justamente, hablando de instituciones de lo común, de cómo superar la estructura institucional dada, y nos encontramos con que de repente, cientos de miles de personas salen a la calle con su cuerpo, ponen su cuerpo en la calle para, de alguna manera, poner en evidencia la obsolescencia de las instituciones dadas, ¿no? Y gritar cómo, se hizo continuamente el que no nos representan. Que es, el gran grito del 15 de mayo, que... no os riáis, por ahí atrás, por favor, que me... Sí, me encanta. La chispa de la vida. Efectivamente, pero esas contradicciones son del 15 de mayo. Esas son las contradicciones del 15 de mayo. Donde este nuevo sujeto político no se afirma por negación, no se afirma dentro de la estructura tradicional de lo político, donde decir anticapitalista realmente no quiere decir anticapitalista. Quiere decir que... lo que no queremos es ser limitados, cortados, constreñidos, modelados por el capitalismo. No quiere decir que no nos guste la Coca-Cola. Es otra cosa totalmente diferente. Sobre todo en la gente más joven, ese impulso que podríamos decir dogmático, doctrinario, no estaba en su código genético. Pero bueno, eso, este acontecimiento nos marcó o marcó radicalmente todo el proceso. Un proceso que hasta ese momento había ocurrido en el laboratorio, había ocurrido en espacios muy pequeños y, entre sujetos, todos ellos reconocidos y reconocibles. En España se les denomina perroflautas, ¿no? Son gente que vive dentro de los movimientos, que está acostumbrado a asistir a espacios ocupados, ¿no? Pero de repente la ocupación ya no es de un pequeño local, sino la ocupación es de toda la ciudad. Incluso, la gente de la cultura hizo un pequeño gesto, la gente de la cultura, pues el sector cultural nunca ha sido excesivamente, dado al gregarismo, pero incluso hicieron un intento de ocupación simbólica del patio del Real Sofía. No fueron muchos, como veis. Esta foto la hice desde mi despacho. Y también aprovechando la forma de corazón tan bonita que acabó teniendo la asamblea. Pero bueno, colgaron cosas y tal. Pero fue interesante que sintieran que el Real Sofía era el lugar simbólico que ocupar, ¿no? Bueno, alguna imagencita más del ingenio este típico del 15M, ¿no? El me gustas democracia, pero estás como ausente, ¿no? Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Fue el verano que pasamos en Málaga, configurando la fundación que se llamaría De los Comunes. Porque lo que se decidió a partir de ese momento es que no se limitaría a generar una pequeña fundación que salvara a la Casa Invisible, sino que se generaría una institución monstruo, como le llaman ellos, ¿no? Que les encanta, monstruosa, que aglutinara a distintos movimientos de todo el Estado español, de muy diversa índole. Estaría la Universidad Nómada y Traficantes de Sueños, pero también estaría el Ateneu Candela de Tarrasa, estaría la Hormiga Atómica, de Pamplona, que ahora se llama Catacrac, estaría la Pantera Rosa de Zaragoza y otros lugares, librerías autónomas, y configurarían una nueva estructura que se llama la Fundación de los Comunes, que admitiría la forma jurídica de fundación, aunque la identificaba como
obsoleta, la ocupaba de alguna manera y de alguna manera la utilizaba para generar una base sobre la cual relacionarse tú a tú con las instituciones. Ya no sería una ficción el que nosotros colaboramos con la Universidad Nómada, porque en el fondo nosotros éramos institución y ellos eran unos chicos, sino que sería una fundación trabajando con nosotros. Bueno, el trabajo fue intenso y aquí tenemos a la compañera Berta Sureda, junto a un hacker y a otro, y reivindicaciones de renta básica, vivienda digna, derechos sociales, cultura libre. Son, elementos que forman parte de la reivindicación del proceso fundacional de los comunes. Aprendimos a utilizar estas herramientas tan pesadas que son las del software libre, ¿no? Los pads, los pirate pads, ¿no? Con lo bien que se utiliza los Google Docs, ¿no? Pero no podíamos utilizarlos, teníamos que trabajar en estas herramientas de trabajo común, de software libre. Se hicieron muchísimos esquemas sobre cómo cuadrar esa cuadratura del círculo entre formas asamblearias y horizontales de decisión con estructuras jerárquicas como la fundación, que necesita un patronato, un secretario, un tesorero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco el esquema de que configura la Fundación de los Comunes. Y llegamos a tiempo. Yo recuerdo que madrugué un montón para ser testigo junto al notario en Málaga para llegar a que se firmara la constitución de la Fundación de los Comunes y así se evitara el desahucio de la invisible y se construyó este ente monstruoso por muchas razones que es la Fundación de los Comunes. Podéis visitar su página web, es un monstruo de producción de discurso. Son temibles, de hecho la gente los teme más que al Reina Sofía. Cuando los ves a todos juntos te acojonas, ¿no? Porque son de una densidad y una capacidad de trabajo enorme. Tienen un programa de formación que se llama Nociones Comunes, que ahora también tiene un dispositivo online que se puede uno matricular y te ofrecen todas las herramientas, ¿no? Lo que ellos piensan que son todas las herramientas para la construcción del nuevo mundo. Desgraciadamente, este es el principio, de alguna manera, de un cierto fin. Porque con el 2011 no solo ocurre el 15M y la constitución de la Fundación de los Comunes, sino también la llegada del Partido Conservador al poder. Y eso hace que, de alguna manera, al Departamento de Actividades Públicas se le empiezan a cortar las alas. O, a impedir que tuviéramos ese carácter modélico, ¿no? Ese carácter de generar modelos que luego pudieran ser reproducidos en otros sitios. Porque, en primer lugar, ni siquiera podíamos hacerlos públicos. Empezamos a desaparecer del homepage del museo. Empezamos a transitar por la oscuridad y buscar subterfugios para poder seguir trabajando. Por lo tanto, cuando se habla de que el Reina Sofía o el modelo Reina Sofía es un modelo, es cierto que es un modelo, pero por otro lado es un modelo difícil, insostenible, o que sea se ha revelado como insostenible dentro de los sistemas de control político contemporáneos. Es decir, que esa imaginación de una producción cultural y de un debate político dentro de la institución cultural pública en términos libres e independientes, era wishful thinking, más que algo sostenible. Es decir, que los teléfonos rojos empezaban a sonar. Bueno, sin embargo, ha habido secuelas que nos han permitido, o subterfugios que nos han permitido encontrar secuelas a lo que podría haber sido una relación mucho más estable y más continua. Y lo que hicimos fue, a través de una red internacional de museos de la que forma el Museo Reina Sofía, que se llama La Internacional, con ese título tan izquierdista, La Internacional, lo que hicimos es llevar todo el trabajo
de la Fundación de los Comunes hacia esa financiación de la Internacional. Y esto también porque la Fundación de los Comunes, dentro de su ambición, yo digo que son monstruosos por muchas razones, también querían, digamos, no solo debatir la ciudad, lo local, sino que también querían debatir Europa, en el momento en el que Europa se convertía en, digamos, un objeto en cuestión. Y así, el año pasado, hicimos un gran seminario donde aparece la Internacional y la Fundación de los Comunes como organizadores, aunque, digamos, todo fue, digamos, elaborado a partir de la colaboración con el Reina Sofía. Y es, un encuentro de activistas y artistas de toda Europa durante 3 días que estuvieron discutiendo sobre el futuro, bueno, el presente y el futuro de Europa. El rapto de Europa, el nuevo rapto de Europa, lo tenéis aquí. Es muy interesante porque Varoufakis iba a venir, al final no pudo venir. Ocurrió durante el proceso, ocurrió la invasión de Ucrania, digamos, y uno de los invitados era un ucraniano que hizo un speech allí, digamos, todo tenía una sensación de urgencia en la que hemos vivido siempre, digamos, en el Departamento de Actividades Públicas. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo, es un modelo que, digamos, vive en la urgencia, vive, digamos, o encuentra su razón de ser en la necesidad de dar respuestas urgentes a una situación, de alguna manera, de peligro, ¿no? Siempre de conflicto, ya sea un desalojo, ya sea, digamos, una invasión, ya sea, digamos, una expulsión del sistema económico europeo, de Grecia, ¿no? Ahí ves, es el inicio del nuevo rapto de Europa, que comenzó con una conversación con Toni Negri, como nuestro santo. Bueno, algunas fotos de los talleres que tuvieron lugar en Traficantes, algunos de ellos, Traficantes de Sueños, otros tuvieron lugar en el Centro de Estudios del Reina Sofía, incluso, digamos, en lo que yo denomino el salón de baile del Reina Sofía, porque Jean Nouvel hizo un edificio, digamos, solo para el glamour, y tiene 2 auditorios que solo sirven para oír música clásica, y luego encima, sobre los auditorios, tiene lo que se llamaba la sala de protocolo, que es el lugar de los canapés, pero que nosotros hemos utilizado para talleres de todo tipo, ¿no? Es un lugar que, digamos, es muy inútil, pero, digamos, es el único lugar diáfano que tenemos en todo el museo. Y allí hicimos algunas de las elaboraciones del nuevo rapto de Europa. Pero, como os digo, el Reina Sofía ya solo era, digamos, en este caso, literalmente un lugar ocupado, porque ni siquiera podíamos titular, la actividad. De hecho, el último giro, y ya acabo con esto, el último giro de nuestra relación con estos agentes anómalos y monstruosos ha sido la creación, junto con la Red de Conceptualismos del Sur y la Fundación de los Comunes, aquí convergen las dos, lo que se llama el Laboratorio de Imaginación Social. Es un laboratorio de imaginación social donde el Reina Sofía es simplemente uno de los partners y la financiación ya no es pública porque, digamos, el museo no puede justificar el pago de dinero público para organización de este tipo de cosas. De hecho, Miguel imagino que lo sabe, todas las facturas que gestiona el museo que tienen que ver o con la Fundación de los Comunes o con la Red de Conceptualismos del Sur se pierden, tardan muchísimo en cobrarse, ¿no? Hay, digamos, una especie de resistencia de la institución a liberar dinero para estos sujetos, ¿no? Es decir, que es curioso, sobre todo si pensáis que 4 años antes estábamos participando y, digamos, en debates conjuntos con el Patio Maravillas y frenando desalojos, ¿no? Pero, digamos, en el 2015, por ejemplo, la actividad principal del laboratorio, la primera actividad del Laboratorio de Imaginación Social ni siquiera se hizo en el Reina Sofía, sino que se hizo en el Matadero, que es un lugar gestionado por el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, esa es un poco la historia que de alguna manera nos dice de las potencialidades y las posibilidades de la relación entre instituciones y nuevos agentes sociales y también, digamos, el hecho de que esto el hecho de que este debate está ocurriendo y nos recuerda que nos está ocurriendo en un contexto que es hostil,
digamos, a este tipo de cosas, ¿no? No estamos en un espacio donde esto se pudiera producir de un modo, digamos, pausado. Es posible que, como os digo, como decía ayer, no me imagino que hubiera sido si no hubiéramos estado nosotros en época de crisis. A lo mejor no se nos hubiera ocurrido nada de esto y hubiéramos sido tremendamente aburridos y reproductores de sistemas. Y, digamos, el otro caso de trabajo es el que nos lleva, digamos, a la red de conceptualismos del sur, que es otra historia que se cruza distintos actores. Hay algunos que son comunes, por ejemplo, Marcelo Espósito es miembro de la red de conceptualismos del sur y es miembro fundador de la Universidad Nómada. Es decir, que digamos, es como el perejil de todas las salsas que decimos en España. Pero en este caso se abren también conceptos, o sea, debaten términos que de alguna manera amplían lo que el concepto de institución que éramos capaces de debatir con la Fundación de los Comunes. Ya que introduce, digamos, el elemento colonial, por un lado, y también implica el poner en cuestión uno de los, digamos, de las bases fundamentales de un museo, que es la concepción de patrimonio. Palabra que, como decíamos Gabriela y yo ayer, es de las más feas de todo el vocabulario, ¿no? Porque implica al padre, ¿no? Digamos, es patrimonio, aquello que heredas por línea patrilineal, y tiene que ver también con la propiedad exclusiva, ¿no? Mi patrimonio, ¿no? Aquello que es mío, ¿no? En cualquier caso, digamos, los museos son fundamentalmente, por definición, los protectores y conservadores y, digamos, intérpretes del patrimonio. Y aquí nos encontrábamos con una gente como era la Red de Conceptualismos del Sur que impugnaban radicalmente esa noción de patrimonio, esa noción patrimonial. La Red de Conceptualismos del Sur surge, si no me equivoco, en 2007. Ahí tenéis su manifiesto, lo tenéis en la página web. La página web ahora está mucho más completa que nunca había estado. Es un, digamos, un lugar donde podéis coger toda la información. Ahí está su manifiesto instituyente. Actualmente, la Internacional, este grupo de esta red, os ha pedido que hagáis una revisión actualizada de este manifiesto respecto al día de hoy. El manifiesto se redactó, no sé si exactamente entre el 2007 y 2008, un poquito más adelante, el 2007. La historia, digamos, al menos en lo que yo conozco, parte de una reunión en la que yo conocí a Miguel, Ana Longonia, Fernando Davis, no sé quién estaba más presente allí, Cristina Freire, convocados por una gente que luego, digamos, de alguna manera desapareció del escenario, que es Antoni Mercader, que no sonara, pero Antoni Mercader había sido uno de los miembros fundadores de un grupo de activismo artístico conceptual de los años 70, de principios de los años 70 en Cataluña, que se llama el Grup de Treball, es un grupo histórico, y que él tenía esa imaginación de construir un gran archivo de los conceptualismos periféricos. Pero no simplemente como un archivo en sentido estricto, porque él lo llamaba vivid radical memory, ¿no? Una memoria vívida radical. O sea que él, digamos, no solo imaginaba el generar un archivo de los, digamos, del sur del conceptualismo, del sur y del este, sino que también él concebía que, digamos, era una memoria vívida y radical, que son principios que, de alguna manera, también hereda o toma, más bien, la Red de Conceptualismos del Sur. Pues allí nos convocó Mercader, el Merca, que también le llamamos, en el MACBA, de hecho nos convoca en el MACBA, a mí me convoca como investigador, yo creo que era el único español, junto con Valentín Roma, posiblemente, que también estaba por allí, y nos conocemos. También había investigadores y artistas del conceptualismo de Europa del Este. Lo interesante es que en ese momento, digamos, lo que empezó a ocurrir es que empezaron a hacer la gente que, aunque os habíais conocido, no sé si hasta qué punto os conocíais o no. Bueno, tú eras un niño, tú tenías 25 años. 23. Iban en calzoncillos, ¿no? A llegar, y empezaban a contarnos las cosas de Chalacayo y, bueno, nos contabais cosas que nosotros no teníamos ni idea, digamos, cosas interesantísimas.
de proyectos que habíais hecho muy recientemente, ¿no? También vino Emilio, ¿no? Emilio Tarazona, de Lima, y empezaron a contar cosas. Y yo creo que, digamos, curiosamente, es esa escenificación en el Museo Metropolitano, ¿no? Estamos en Barcelona. Es ese verse allí contándolo que hizo que los individuos dispersos que venían de distintos países, que habían sido convocados por un tercero, que era Mercader, de repente empezaron a hacer complot. Y yo creo que esa misma noche, ¿no? la misma noche del encuentro, ya se había constituido la red de Constituyentes del Sur, o algo así, ¿no? Fue una cosa como, digamos, un encuentro. Curiosamente, la gente del este de Europa estaba en otra dinámica totalmente diferente, porque ellos sí estaban siendo reconocidos por sus gobiernos, post-caída del muro, como los herederos, digamos, de la línea pura de la vanguardia europea anticomunista, curiosamente. Mientras que vosotros no habéis tenido tanta suerte, digamos. A pesar de que ya habían caído las dictaduras, sin embargo, el modo en que los nuevos regímenes o los regímenes democráticos o más o menos democráticos en América Latina habían tenido de las prácticas artísticas, conceptuales y activistas de los años 60 hasta los 80, digamos, era muy débil o muy ideológica. Por lo tanto, vosotros, de alguna manera, desde el no reconocimiento, digamos, os unisteis en un fenómeno extraordinario porque generaba una red de gente transnacional, es decir, que va a contrapelo de la configuración nacional, nacionalista casi, de las historiografías latinoamericanas. Es decir, una especie que iba totalmente, digamos, a contracorriente. Aunque, a la vez, ponía en evidencia que esas redes ya habían existido. Porque, claro, el tema es que todos vosotros trabajabais sobre artistas desde los finales de los 60 hasta los 80, que ellos mismos, dentro también de su subalternidad o de haber estado, digamos, bajo la bota de la dictadura, ya habían tejido redes transnacionales. O sea, que era un trabajo de espejo muy curioso. Y luego había un tercer elemento que aglutinaba y era, digamos, de alguna manera la indignación, es una indignación pre-15M, porque había procesos muy poderosos en ese momento, como el proyecto de Mari Carmen Ramírez en el Museo de Texas, de Houston, ¿no? Generar un archivo, de las artes, no sé si conceptuales, pero el arte correo, bueno, cubriendo gran parte de la memoria o del patrimonio inmaterial de América Latina, digamos, generando un discurso fuerte en Houston. Y había contratado a alguno de vosotros, ¿no? A ti no, pero creo que a Paulina Varas y a distintos agentes, incluso llegó a pagar a Ana Longoni. Y entonces, de alguna manera, esto fue como una reacción frente, digamos, a esa invitación envenenada de Mari Carmen Ramírez a ser informantes, ¿no? Y colaboracionistas del norte, que estaba generando el gran archivo del arte latinoamericano. Y entonces yo creo que fueron distintos elementos que hicieron que aquella fiesta empezara. A mí no me invitaron, de hecho, yo ese día, yo soy como una abuelita, no, me voy a dormir pronto y creo que me perdí las cañas. Y, digamos, en ese momento yo no me enteré de que había pasado nada, de hecho, hasta poco después. Y configurasteis la primera reunión en Sao Paulo, invitados teniendo a Cristina Freire y también a Sueli Rolnik como anfitrionas, pues, anfitrionas perfectas, y el Centro Cultural de España en Sao Paulo. Y se hizo, digamos, ya nacisteis enteros, ¿no? con nombre, apellidos y con un seminario que llegó a tener un libro, que no sé si lo tiene el Centro Cultural de España por aquí, pero que sería interesante que lo tuviera, porque fue patrocinado por AECID y por el Centro Cultural de España. Digamos, aparecía como un agente, formado de un proceso instituyente, modélico y de una absoluta novedad. El MACBA, digamos, empezó a tener relaciones con vosotros, eso ya lo ignoro yo, digamos, ese periodo desde el 2007
a finales de 2007 yo lo ignoro, pero lo que ocurrió es que justamente en ese momento, pum, llegamos al Reina Sofía. Y ahí, digamos, cobra todo un sentido diferente porque ya no es la relación de la red de Concierto del Sur con el MACBA, que en el fondo era una institución periférica, sino la relación de la red con la institución del Estado, con el Reina Sofía. Y aquí, bueno, empezamos a colaborar primero por actividades públicas. Empezamos a mediar para, digamos, buscar modos de financiación del primer gran proyecto de la red Concierto del Mundo del Sur, que era el proyecto Cartografías. Un proyecto de diagnóstico de los, no diríamos de los archivos, sino de los fondos, de los, ¿cómo se diría?, de los lugares donde, digamos, se había aglutinado documentación relacionada con las, digamos, los conceptualismos, por decirlo de alguna manera, latinoamericanos. Y esos diagnósticos, pues lo que decían, bueno, tal archivo está en tales manos, está en tal estado, serían necesarias tales operaciones, ¿no? Es un, digamos, un trabajo inédito, digamos, también la red de Concierto del Sur ni nosotros hemos tenido la capacidad de darle una versión legible, tal vez porque es peligroso. En aquella época era peligroso porque señalaba los objetivos, ¿no?, para que luego vinieran los coleccionistas a comprarlos. Bueno, hicimos una serie de reuniones, esta fue la primera que logramos poner en marcha, reconcepciones de reactivaciones poético-políticas, esa concepción que tantas veces ha, digamos, enunciado Sueli Rolnik, de lo poético-político, esa noción de reactivación, donde el archivo ya no se convierte, digamos, en, digamos, en una tumba donde están los, digamos, las reliquias de, o en un, digamos, un relicario donde están las esencias de la nación o de la identidad, sino que es fundamentalmente digamos, un lugar no solo de reactivación del pasado, sino fundamentalmente de activación del presente mediante la relación con el pasado. Es decir, cómo la memoria de, digamos, de las experiencias de activismo del pasado pueden romper las, como diría Benjamin, las imágenes ideologizadas y cristalizadas del presente, ¿no? Cómo pueden introducir digamos, o romper esa sensación de determinación del presente a través de digamos, el traer y recuperar el pasado. Bueno, hicimos o se hizo juntamente con el Centro Cultural de España en Rosario un segundo proyecto en el año, creo que fue el año 2000, en octubre de 2008. La verdad que nos pegamos un palizón a trabajar porque fue en 2 años había, ya esta es la segunda reunión, que era alrededor del archivo de Graciela Carnevale de Tucumán Arde. Pero era digamos, un trabajo de archivo digamos, interesantísimo porque digamos, no hacía una distinción entre el archivo en sí y digamos, sus activaciones o sus derivaciones. Además, lo que hacía también era cómo el archivo de Graciela también documentaba cosas que habían desaparecido en otro sitio. Por ejemplo, yo recuerdo el trabajo que hicieron Soledad Novoa, en Chile, donde en diálogo, no sé con quién fue, con Fernando Davis, creo que era, o que, no, porque era Chile, Chile-Argentina, donde había huecos, digamos, ya digamos que no se podían llenar dentro de la memoria chilena debido a la dictadura y a la represión, que estaban de alguna manera dentro del archivo de Graciela Carnevale. Había elementos que permitían reconstruir huecos por la relación que tenía el archivo de Graciela Carnevale con Chile, ¿no? De ahí surgiría un proyecto que se llama Desinventario, perdonar por esta historia un poco, que ha sido, digamos, un trabajo de repensamiento del archivo que por fin va a salir después de 5 años. Otra cosa que permite, es necesario reflexionar, es sobre los tiempos, ¿no? Los tiempos de la red, ¿no? Y digamos, los tiempos que a la vez son intensos, de repente se acelera, de repente, digamos, son los tiempos de la urgencia y los tiempos que tienen que ser compartidos con los trabajos precarios, con la diversidad de subjetividades. Al año siguiente nos reunimos en Santiago de Chile, en una nueva reunión, siempre sacándole dinero al Estado español, que en aquella época todavía le quedaba.
Esto, digamos, fue un, digamos, un juego de trileros, no sé si aquí sabéis lo que son trileros, con Acerca. Acerca es el mismo programa con el que yo voy a colaborar la semana que viene, que, digamos, tiene una estructura muy colonial, porque lo que trae es a expertos españoles que vengan a iluminaros aquí. Bueno, digamos, tiene muy bien, digamos, al final no es así, o pretendemos que no sea así, pero, digamos, así está concebido Acerca, ¿no? Esa es la organización. Pero lo que conseguimos convencer, no sé cómo, a la gente de Acerca para que financiara con ese dinero, o sea, todo el dinero que tenía Acerca para destinado a dos o tres centros culturales, lo destinó a, digamos, a movilizar y traer a todos los miembros de la red de conciertos Limos del Sur, ninguno de ellos español, excepto yo, a Santiago de Chile. Y fue un momento también muy, digamos, muy intenso de activación poético-política. Solly Rolnick nos hizo un exorcismo. No sé si conocéis a Solly Rolnick, es una psicoanalista que, bueno, ha colaborado con Guattari, bueno, es un personaje. Digamos, nos hizo una especie de sesión de colectiva, ¿no? Digamos, y de alguna manera yo creo que terapia. De terapia, sí, una terapia colectiva que, digamos, hizo que la red de Conciertos Limos del Sur saliera allí, digamos, como un agente constituido, pero maravilloso. Bueno. Y luego, digamos, otro de los hitos, y ya vamos a ir acabando, que marcaron, digamos, este periodo heroico de la colaboración entre la red de Conciertos Limos del Sur y el Museo Reina Sofía, fue también la celebración de los centenarios. Digamos, indignados, incómodos, descontentos con el modo en que en sus respectivos países estaban celebrando los bicentenarios, decidieron proponernos al Reina Sofía hacer algo radicalmente diferente. Y se hizo el seminario y talleres Memorias Disruptivas, organizado por la Red Conciertos Limos del Sur y el Museo. Digamos, es cierto que a lo mejor no fuimos capaces de arrastrar a mucha masa social porque, digamos, obviamente esto era una cosa alóctona. Digamos, unos agentes que necesitaban hacer algo, digamos, diferente, que posiblemente no podían, o sea, o no querían hacer en sus propios países. Y fue, digamos, un trabajo muy interesante en el que se hizo una pegada del famoso Ahora todos somos negros de Juan Carlos Romero, que se llenó por Lavapiés. Luego también hicimos la pegada del Museo Travesti de Giuseppe Campuzano, que murió recientemente. Y, bueno, debatimos, hicimos talleres de todo tipo, cartografías, ¿no? Y fue, digamos, un trabajo muy intenso con traficantes de sueños. Ahí, digamos, hubo también ahí sus interacciones con nuestros amigos de Trafis. Ahí veis los carteles del Museo Travesti de Giuseppe. Y luego, digamos, dentro de este trabajo sobre lo patrimonial, que es lo fundamental, yo creo que en lo que de alguna manera se solapa el trabajo de la red y el Reina Sofía, está el contubernio sobre cómo el Reina Sofía puede, entre comillas, coleccionar y patrimonializar el arte latinoamericano si no puede, legítimamente. Es decir, si la red de Conciertos Limos del Sur impugna la legitimidad de que una institución metropolitana acumule centrípetamente, y como botín, el patrimonio material y inmaterial y lo desactive, pues ¿cómo podríamos hacerlo? Y, digamos, se hicieron modos de trabajo que permitieron o que generaron una legitimidad distinta, discutible, polémica y contradictoria, todo lo que queráis, pero distinta. Y que nos permitió, por ejemplo, en el despliegue de la tercera parte de la colección del Reina Sofía, aquella que el otro día ponía de la revuelta a la posmodernidad, una sala dedicada a los activismos artísticos latinoamericanos y que de alguna manera se hizo en diálogo, sin ninguna manera, se hizo en diálogo con los compañeros de la red de Conciertos Limos del Sur. Claro, el tema es que lo que exponíamos ahí no era nuestro en sentido estricto o no todo era nuestro.
de alguna manera, por ejemplo, esta obra, una de las obras más conocidas de Juan Carlos Romero, pues es una copia de exposición, no es un original, porque no existe original, ¿no? Otro caso más peliagudo, y que ya nos lleva casi al final, es el caso del el grupo CADA, que lo conoceréis, ¿a qué corresponden las siglas? Colectivo de Acciones de Arte. El Colectivo de Acciones de Arte, activo, digamos, a principios de los años 80, ¿no? Durante la dictadura de Pinochet. Un grupo de vanguardia, en sentido estricto, con intervenciones y acciones de diverso tipo, formado por Diamela Eltit, Lotti Rosenfeld, ¿cómo se llama este? Ay, que también vino. Bueno, no me acordaré ahora. Y la cuestión es que se generó ahí uno de los conflictos más difíciles de resolver de toda la red y de todo el Reina Sofía, que hubiera costado nuestra ruptura. Pero de alguna manera supimos, a través, yo creo que de la experiencia y de la madurez y la confianza que teníamos elaborada durante estos años, llevarlo a buen puerto. Y es el hecho de que las depositarias del archivo de CADA, que lo tenían en su casa, no voy a decir los nombres, hacen una oferta al Reina Sofía para vendérnoslo entero, por una cifra bastante elevada, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos? Nosotros llevamos 3 o 4 años trabajando con la red de Concepto Lumos del Sur. Si lo compramos, es de alguna manera rompemos todo el proceso de legitimidad, de reivindicación de un modo diferente de generar patrimonio. Y, bueno, entonces nos ponemos en contacto con los compañeros de la red y se les convence a las depositarias del archivo, se las convence de que en vez de venderlo, se empiece a trabajar en un proceso de institucionalización en colaboración con la Red de Conceptos del Mundo del Sur y el Museo de la Memoria. Y para favorecer esa buena voluntad, nosotros nos comprometemos a comprar duplicados de parte del archivo, es decir, para darles un capital, y además lo pagamos bien, y copias de exposición. Más alguna obra, que se acordó con la red. Y, quedó ahí, pero fue conversaciones arriba, abajo, tensiones, negociaciones, desconfianzas, porque ahí te encuentras con la cosa. De repente, lo que había sido, producido en términos discursivos, de repente nos encontrábamos con, ¿qué haces con este patrimonio? ¿Qué haces con ello en el Reina Sofía? Y, esta es la obra más famosa de CADA, la de la leche famosa. Y, nos salió por la culata, de alguna manera, pero bien, nos salió bien, porque finalmente lo que hicieron las depositarias del archivo de CADA es, en todo este proceso, mientras una vez que ya ha sido inventariado todo el material por los miembros de la Red de Conceptos Lumos del Sur, yendo a su casa, inventariando, haciendo todo el estudio, decidieron vendérselo al Museo Nacional de Chile. Nos quedamos todos con cara de tontos, diciendo, la red se quedó fuera del juego, ¿no? Totalmente. El Reina Sofía había comprado cosas que, entre comillas, en el mercado no valen nada, ¿no? O poco, pero de alguna manera se había conseguido lo que queríamos. O sea, se había producido la institucionalización del archivo de CADA en Chile, ¿no? No había salido de Chile. Otra cosa es que el Museo Nacional de Chile sea capaz, ¿no?, de activar, de hacer ese tipo de activación del archivo, que es parte fundamental de la reivindicación de la red. Porque la red no es simplemente un guardián para que no salgan las cosas de América, ¿no?, sino es la proposición de un modo radicalmente diferente de relacionarse con el pasado y de relacionar el presente con el pasado. Y ahí, se ganó, en el sentido de que aquello ya está ahí, pero tenemos serias dudas, no sé si las comparte también Miguel, sobre la capacidad del equipo curatorial actual del museo, o de parte de él, ¿no?,
para activarla. Pero bueno, esto es otra historia. Bueno, y finalmente pues tenemos Perder la forma humana, que es el gran proyecto curatorial que tiene, digamos, la red de conceptualismos en el Reina Sofía. Interesante en este sentido es que aquí confluyen, esto ocurrió en el año 2012, cómo pasa el tiempo, en octubre de 2012, es una exposición que era producto de un intensísimo trabajo de investigación de gran parte de la red. 35 personas, estuve ahora en Paraguay con Lía Colombino, que también, digamos, me ayudó a, digamos, a, y con Osvaldo, que también se le acaba de comprar una obra ahora. Y bueno, es un proyecto que, del cual yo no voy a hablar en términos discursivos, creo que Miguel es, bueno, es uno de sus agentes principales, él puede hablar, digamos, perfectamente, pero yo creo que es interesante porque aquí confluyen y a la vez se entrecruzan las voluntades y las prioridades, las agendas diversas de agentes tan diferentes como, digamos, la red de conceptualismos del sur, que también durante este periodo cambió, ¿no? Pues todo cambia. De hecho, yo creo que también fue una prueba para la red de conceptualismos del sur el producir algo así. Digamos, es un proceso de producción de, digamos, de unas dimensiones, digamos, poco parangonables en términos de investigación dentro del arte latinoamericano. No sé qué otros ejemplos puede haber de esta ambición, muy pocos. Es digamos, un proyecto ambiciosísimo de relectura de todo el arte, bueno, del arte y la relación con la esfera pública y el activismo y las transformaciones biopolíticas en América Latina durante los años 80. Amplios, ¿no? Realmente no es exactamente los años 80. Y la cuestión es que, obviamente, el museo quería una exposición, ¿no? Es lo que quiere el museo, exposición, porque es lo que de alguna manera hace. Aquí, en este momento, el Departamento de Actividades Públicas ya estábamos en horas bajas. Digamos, de alguna manera, si esto había sido un cohete, ya habíamos sido soltados, ¿no? Nosotros habíamos acompañado el proceso de investigación previo, el proceso de debate, ¿no? A finales de 2012, nosotros ya estábamos ahí un poco ya debilitados, con un año en el poder del Partido Conservador, bueno, por muchas razones. Y sí que, digamos, colaboramos con vosotros en la elaboración del programa, el proyecto, bueno, el programa de seminarios, de cine, también, creo que se va a proyectar, ¿no?, dentro de poco en el Centro Cultural de España. El título es poner el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El ciclo de cine, el roce de los cuerpos. Y, como quería decir, que, digamos, el Reina Sofía lo que quería era fundamentalmente exposición, y la exposición creo que salió muy bonita, muy, muy completa. Y la red de conceptualismos del sur lo que tuvo también es recursos y deadlines y una agenda para, digamos, dar un salto cualitativo en el proceso de investigación. Es decir, que aquí, digamos, la red, a lo mejor me equivoco, pero la prioridad no es el dispositivo expositivo. Digamos, es un medio más dentro de los múltiples mecanismos que vosotros ponéis en marcha. Y definitivamente no es el último, o no es el primero, perdón. A lo mejor no es el último. Y, sin embargo, digamos, aquí se movilizó recursos, y también capacidad de visibilizar un conjunto que era, digamos, uno de los objetivos fundamentales de la red. Aquí tenéis algunas imágenes de la obra ahí de Carlos Lepe, luego también esta obra de Mato Grosso, muy divertida. Bueno, esto es de, ¿cómo se llama este chico? Sí. Y Rolveroni, sí. Rolveroni. No, ese es el colectivo NN y Capataco, es un colectivo activista de los años 80, Coco Bedoya. Luego fue al Mali en Lima en una versión diferente también, ¿no? Uh-huh. Y recaló finalmente en la UNTREF, ¿no?, en Buenos Aires. Aparte de la exposición y del catálogo, del libro que se ha traducido al inglés. El libro está aquí, ¿eh? Sí. Bueno, os recomiendo muchísimo el libro porque también era, digamos, es un trabajo
colectivo, porque digamos, los textos están hechos en diálogo entre distintos agentes. No tiene un autor único, sino que es una especie de, ¿cómo decir? De biloquismo, no sé cómo se puede decir. La voz nunca es una, sino que son, digamos, son varias hablando simultáneamente. Y para mí fue un dolor, porque Manolo Borja me hizo editar todo, porque decía que esto no se podía, y se podía perfectamente, ¿no? Pero, digamos, él necesitó, yo tampoco cambié tanto, pero él necesitaba esa seguridad, esa garantía de que alguien castellano, como Dios manda, digamos, se lo leía y editaba, pero fue, digamos, un proceso interesantísimo, es un documento maravilloso de trabajo, de escritura colectiva. Y creo que, digamos, que de alguna manera tiene una relación también tensa con la propia exposición. No es exactamente una descripción de la exposición. No he conseguido en online el maravilloso mapa de la red, que tiene un desplegable precioso, que es una obra en sí. No sé quién lo diseñó. André Mezquita. André Mezquita, un miembro proveniente de Sao Paulo, de la red, hizo un diseño maravilloso de todas las prácticas poético-políticas de los 80. Bueno, y resultado de la exposición, pues fue que avanzó enormemente el otro gran proyecto de la red de conceptos del mundo del sur, que es Archivos en Uso. Un concepto interesantísimo, precario, interesante a la vez. Porque el archivo en uso es, digamos, es el antiarchivo, porque no es un archivo, sino porque está en uso. Es un archivo online, curado, ¿no? No es todo el archivo, tiene una narración, tiene una estructura, digamos, narrativa. Son distintos, está el de CADA, está el del archivo de Roberto Jacobi, que se elaboró en una exposición previa, comisariada por Ana Longoni, pero con la colaboración de la red también. Luego también el archivo de prácticas visuales del activismo, y ahora está también en proceso, si alguna vez ocurre, el de Clemente Padín, ¿no? Que está en proceso. Esto lo podéis visitar en la página web de la red. Quiero decir que precario en el sentido de que, digamos, es un archivo que no te lleva tan fácilmente al original, el original, o ni siquiera a una copia de seguridad. Es decir que, digamos, intentamos en un momento dado el Departamento de Actividades Públicas junto con la red el que se hiciera unas copias en TIFF, ¿no? Famosas, ¿no? Que son estándar de todo este material, de tal manera que hubiera una copia en algún sitio. Pero las prisas de la exposición, y ese es el, digamos, yo eso nunca lo he... Yo, igual que me siento muy cómodo con los tiempos de la investigación y los tiempos del debate, los tiempos, los deadlines estos de las exposiciones son terribles, ¿no? Y entonces era pa, 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 y entonces se escanearon así, chu, 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 y se pusieron. Entonces ahora mismo, quién sabe dónde están los masters de todo esto. No, realmente no lo tenemos. Bueno, la red sigue viva, digamos, como siguen vivas las redes, digamos, igual que el museo se ha transformado y ha cambiado, la red y la fundación de los comunes, digamos, por lo tanto, por eso la pregunta que decía al principio, ¿son las instituciones o los museos los dispositivos adecuados para tal, tal? Pues según lo vayan siendo, ¿no? Igual que la red de conceptualismos del sur, digamos, nunca es igual a sí misma, tiene momentos, tiene crisis, tiene sus hitos, igual que el Museo Reina Sofía lo ha tenido. El hecho que ahora los miembros del Departamento de Actividades Públicas ya no estemos ahí, sino que estemos trabajando en el Ayuntamiento. Berta Sureda es la regidora de Cultura de la ciudad de Barcelona y yo estoy trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. Ya no estamos en el museo, hemos saltado a otro sitio. Y la red sigue elaborando proyectos. No sé exactamente en qué están tramando. Bueno, hay momentos más intensos, ¿no? Como el caso de, digamos, el manifiesto enormemente polémico y que casi, digamos, se le va la vida a la red por ello, recientemente, el año pasado, hace dos años, ¿no? Hace año y medio, el manifiesto en el que la red... protesta indignada frente a la demonización del régimen bolivariano de Venezuela por los medios dominantes, por Prisa, por El País y por la CNN, ¿no?
y que iba, digamos, a... Yo creo que no lo sospecharon quienes movilizaron esto, ¿no? Que todos sabemos quiénes fueron. Pero bueno, la cuestión es que no se sopesaron las consecuencias. Y es que, digamos, la hegemonía del arte latinoamericano con base en Estados Unidos y en Europa se levantó. Es como si Goliat se levanta y, digamos, acusa, bueno, y digamos, empieza a perseguir a David, acusándoos de todo, ¿no? Realmente fue un momento bastante áspero, también porque generó disensiones dentro de la red, porque no todo el mundo estaba de acuerdo dentro de la red con el vocabulario utilizado en el manifiesto. El tema es que, claro, una red, ¿cómo la red es capaz de hacer un manifiesto? Es muy difícil, ¿no? Una red, a lo mejor, no es ese lugar de enunciación. Pero bueno, lo hizo. Y bueno, ha sobrevivido. Yo creo que estas cosas, si no te matan, te hacen más fuerte. Y luego, últimamente, también hizo un manifiesto, en defensa o protestando contra la situación de Tania Bruguera en Cuba. Que sabéis que todavía está retenida, ¿no? O está... Ah, sí, hombre, me alegro. Sigue todavía allí. Y bueno, este es, digamos, el presente de la red. Esta es una narración que, como veis, ni siquiera está concluida. Es una narración, digamos, no podemos decir que el modelo Reina Sofía, digamos, es un modelo de éxito, pero yo creo que es un modelo enormemente interesante y en el que se ha aprendido mucho, yo creo. Se han producido enormes aprendizajes de muchos sujetos. Y también otro de las moralejas es que digamos, como yo soy un ser que ha trabajado siempre en las instituciones, es que estas efervescencias, estas nuevas subjetividades de las que estamos hablando, por alguna razón que yo todavía no soy capaz de formular bien, han querido aglutinarse y converger, digamos, en relación o en fricción con la institución. Es decir, ya sea la Fundación de los Comunes o ya sea la Red de Conceptualismos del Sur, no es que sean un invento de la institución en absoluto, son absolutamente, digamos, entidades que surgen, de alguna manera, se instituyen frente o ante la institución, pero, curiosamente, en este caso se hacen a través de una serie de alianzas estratégicas, o como queremos llamarlas, con la institución. Y eso para mí es uno por una parte de las paradojas, pero también de las moralejas más positivas de todo esto. Es como la institución instituida, ¿no?, puede constituir o puede ser una nave nodriza de alguna manera, o un vehículo para formaciones instituyentes o procesos instituyentes, ¿no? Y yo lo dejo aquí, no sé si tenéis algún comentario que hacer, alguna pregunta. Aló, aló, aló. Aló, 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 sí, ya. Si hay preguntas, ¿no? Yo de pronto tendría un par de comentarios solamente para matizar. Con respecto a lo de Mari Carmen, que sí me parece importante aclararlo, en el 2007 cuando... La red surge, el proyecto de Mari Carmen estaba también iniciándose en el 2006. Varios nosotros somos contactados para colaborar sin saber exactamente qué era lo que iba a convertirse, ¿no? Era la idea de construir un gran archivo que pueda documentar, ¿no?, y que pueda servir como un centro de transmisión, ¿no?, de materiales y documentación. A nosotros, evidentemente, no nos parecía tan apetecible probablemente la idea de que sea un centro fuera de nuestros contextos el que emprenda la tarea, ¿no?, de querer documentar y narrar. Creo que esa fue un poco la posición y también la situación de desconfianza que estamos viviendo en relación a la forma tan agresiva en que el mercado está absorbiendo de una manera muy rápida una serie de procesos de recuperación histórica, ¿no?, básicamente de proyectos activistas o de colectivos y sujetos que habían tenido un papel protagónico importante en los procesos de resistencia contra las dictaduras y que en el proceso de recuperar ese material empezaba a desmembrarse, ¿no? Entonces era como ese doble reparo, una vez viendo ya el proyecto de Mari Carmen, que no era esta idea
de robarse los archivos, sino generar un centro que documente y que incluso, como digo, transmita información, es distinto. Yo me acuerdo haber estado con Mari Carmen en el 2010 en el MOLA en Los Ángeles, poniendo en cotejo, ¿no?, en tensión un poco lo que la red hacía y lo que el proyecto del ICA hacía, y es interesante ver. Claro, uno, yo de hecho aprecio el proyecto de Mari Carmen. O sea, en ese momento era imposible de ver lo que iba a ocurrir. Lo aprecio en términos de que permite acceso a materiales. Creo que la pelea iba por otro lado, ¿no? No sabíamos bien exactamente, pero era una respuesta a la situación de peligro de los acervos, ¿no? Y lo segundo era simplemente para complementar lo que tú decías en relación al Reina y el tipo de vínculo que establece. Creo que para la red el trabajo con el Reina Sofía era importante porque nosotros estábamos justamente buscando un tipo de alianzas que también quisiera correr los riesgos de reescribir la historia desde una posición política distinta, ¿no?, y correr todos los riesgos que eso podría implicar, ¿no?, y además pensar un tipo de producción historiográfica y producción de marcos interpretativos que no se agotara en el campo de la historia del arte, sino que pudiera intervenir en la manera en la cual hablábamos de esfera pública, hablábamos de economía, hablábamos de democracia, hablábamos de género, y pudiera participar en esos procesos de reconstrucción democrática, que pueda intervenir un poco incluso en las formas en las cuales los colectivos podrían estar organizándose, de qué manera el vocabulario de los años 70 o ciertas gramáticas visuales que se pusieron en juego en los años 80 podían servir hoy día para repensar las formas de intervención, de acción, de ocupación, de resistencia. Entonces, digamos que había esa voluntad de conectar, porque mucha gente ya estaba trabajando y acompañando esos procesos. Bueno, Ana Longoni, ya venía trabajando con colectivos militantes, los hijos de los desaparecidos que se aglutinan a fines de los años 90 en Argentina, el colectivo Hijos, y que empiezan a también desarrollar nueva estrategia de intervención, ¿no? En fin, hay un proceso muy, muy interesante que tiene que ver con esta conexión. Y por otro lado, veíamos muy difícil colaborar con instituciones en los propios contextos, en el sentido de que veíamos difícil que las instituciones quieran correr los riesgos de reescribir la historia desde posiciones políticas tan claras, ¿no? En el sentido de que estaban disputando ciertos consensos y ciertas hegemonías, y evidentemente la institucionalidad y la oficialidad depende en gran medida del poder financiero y del poder económico, y en América Latina en particular de ciertas clases privilegiadas, digamos, que evidentemente no iban a ser simpatizantes de un proyecto crítico de este tipo en todo caso, ¿no? Por eso, absolutamente impensable en ningún museo de América Latina, ¿no? O sea, las hipótesis que se sostienen, digamos, ¿no? Y además intentar leer los años 80 desde las prácticas visuales y no desde el arte, es decir, pensar de qué manera un grupo de la sociedad civil organizada desarrollaba estrategias performativas, ¿no?, para denunciar la desaparición en plena dictadura de Pinochet, por ejemplo, y poder leerlo eso vis a vis con un colectivo de feministas y con un colectivo de homosexuales que estaban trabajando en la periferia y reivindicar eso como lo más relevante, ¿no?, para pensar el presente y el pasado, era definitivamente algo que fue bastante criticado también, porque habían como las preguntas de ahí, ¿dónde está Luis Kamnitzer? ¿Y dónde está Eugenio Dittborn? ¿Y dónde están los artistas que nosotros conocemos como los artistas del arte latinoamericano? ¿Y qué hacen estos tres homosexuales que nadie los conoce, ¿no?, digamos, desarrollando una acción en un cementerio? En fin, pero ese es un riesgo que nos parecía importante. Digamos, no estábamos disputando la historia del arte, estábamos disputando una manera de pensar la pertinencia, ¿no?, y la urgencia de lo visual en procesos de lucha ciudadana y social y civil, ¿no? Entonces creo que ahí es una alianza muy especial. Creo que no es fácil encontrar ese tipo de socios estratégicos, digamos. Ahora, bueno, el panorama está cambiando, pero siempre es difícil, ¿no? Una institución de tal peso simbólico y digamos, incluso por el tipo de representación nobiliaria, ¿no?, a la cual responde, como el Reina Sofía, por ejemplo, que finalmente responde al poder estatal, ¿no?, en su máxima expresión, y lo mismo podría pensarse en América Latina, ¿no? ¿Hasta qué punto ese tipo de instituciones pueden o están dispuestas a, ¿no? Yo creo que incluso a partir del Reina Sofía, instituciones en América Latina han empezado a replantear sus discursos. O sea, para mí es muy interesante cómo, por ejemplo, el MALI, el museo en el cual yo colaboro, armando la colección de arte contemporáneo, ha empezado a ser mucho más permeable a discursos de una radicalidad,
digamos, inédita, ¿no? Para la genealogía narrativa del museo, ¿no? Y eso es muy interesante, y eso yo creo que tiene que ver directamente con el efecto de ver un museo metropolitano como el Reina Sofía, que está operando y que está narrando, digamos, corriendo los ríos que corre, y también incluso las posiciones, ¿no? Como por ejemplo alguien como Manolo Borja, que llegó a ser presidente del CIMAM, ¿no? Del Comité Internacional de Museos, y en el cual yo me acuerdo, claro, yo iba a las reuniones, y Natalia Magluf, lectora del MAL, y también iba a las reuniones, y eso generaba un espacio también de diálogo inédito, ¿no? O sea, que el presidente del CIMAM articule todo un debate en torno a cómo, digamos, invisibilizar los museos, y lo que es importante es discusión de organizaciones independientes y colectivos, y que eso sea el centro de todo. Vamos a dejar hablar museos, vamos a hablar de colectivos. Eso es realmente, digamos, para mucha gente era chocante. Yo me acuerdo de haber estado en almuerzos, ¿no? Como directores de museo que realmente aprecian el modelo de museo, decir que estamos discutiendo sobre colectivos organizados si no tenemos un museo, ¿no? Pero claro, esa era un poco también la idea de, es que es como todo un aparato que ha ido generando efectos, ¿no? Y que yo creo que pueden leerse de manera distanciada. Creo que los efectos van a poder leerse con cierta distancia, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, el caso del Mali, que luego proyectos como los que yo he hecho, como el recuperar el grupo Chaclacay, en fin, prácticas que hablaban de violencia, homosexualidad, de religión de una manera tan explícita, y que nos han querido echar, en fin, a Natalia le han pedido su renuncia, a mí, en fin, me han acusado de todo. Entonces, claro, es interesante pensar, claro, cómo un museo realmente puede participar construyendo una esfera pública, de qué manera puede colaborar, ¿no? Reintroduciendo una serie de términos, de conceptos, de palabras, de conflictos que estaban siendo erosionados por un consenso hegemónico, con un consenso, digamos, que es un consenso del poder, bueno, en fin, financiero. Hay una serie de preguntas abiertas, ¿no? De qué manera el museo puede colaborar en ese proyecto, que probablemente va a fracasar. Creo que es un experimento, y eso es muy interesante en el caso de Reina Sofía, porque gran parte de estos proyectos están destinados a fracasar y son tan precarios y están sostenidos en voluntades y en deseos y urgencias que, claro, eventualmente esa estabilidad, ¿no? Precaria va a terminar derrumbándose, pero finalmente los efectos, ¿no? En la subjetividad y en las colectividades pueden generar otro tipo de consecuencias, ¿no? Que son, digamos, impredecibles, pero creo que eso es un poco lo interesante, poner en juego y poner en marcha experimentos de institucionalidad en cualquier contexto, ¿no? Eso es un... ¿Sí? Quería perdonar si alguien tiene alguna pregunta. Era simplemente decir que en perder la forma humana y nuestra relación con la red de Concepción del Sur, el Reina Sofía pudo ser finalmente coherente entre sus prácticas, digamos, de relacionales y de negociación con el afuera, que eres, digamos, en términos que reconocíamos vuestra autoridad y vuestra legitimidad como agentes, no exclusivamente como curadores a los que se contrata para hacer un trabajo, sino también como entes dentro de una negociación política. Hacer eso, digamos, que habíamos estado haciendo en el nivel más o menos discursivo durante un tiempo, llevarlo también a la exposición. Era la primera vez, de alguna manera, en que lo que no pudimos hacer en desacuerdo fue un proyecto que se hizo en el MACBA, donde esa negociación se frustró y se explotó, y finalmente el MACBA hizo una exposición que, digamos, había perdido ya a todos los activistas por el camino. Mientras que aquí, digamos, todos habíamos madurado de alguna manera y, digamos, y se pudo generar esa coherencia, digamos, excepcional entre modos de hacer y, digamos, y el dispositivo de exposición. Respecto a Mari Carmen Ramírez, yo creo que hay una diferencia radical. Yo también la tengo aprecio. Tengo que decir que el resultado de su trabajo ha sido bastante mediocre. Las publicaciones son infumables. Están llenas de errores. No sé. Bueno, si es que alguien se las va a leer. Pero la cuestión es que no es lo mismo el, digamos, desde Houston buscar informadores que de alguna manera más se les pedía que seleccionaran ítems de los fondos de archivo. O sea, que realmente descontextualizan, ¿no? Digamos, cogen cosas, ¿no? Tú tienes que seleccionar, o sea, se os pedía que seleccionarais los elementos más representativos, y esos eran los que iban a ser digitalizados y iban a formar parte de un corpus que se iba a convertir en la referencia para la construcción de la narración del arte latinoamericano. Es el problema, que lo que ocurría en Houston es que se iba a convertir, hubiera sido estupendo que hubiera habido otros, pero como no los hay, porque los únicos que tienen poder para hacerlo son ellos,
El problema es que se convertía en un único corpus de este tipo de arte y que iba a ser digamos, aquel lugar de referencia donde se iban a generar todos los estudios posteriores. Y yo creo que ahí es la diferencia entre una institución que busca informantes, que también lo hace la Tate y lo hacen otros, que el reconocer a la red como un agente político que, digamos, de alguna manera ya lo hace de motu propio, ¿no? Y que decide colaborar con la institución. Yo creo que ahí radica también la diferencia y la dificultad y el riesgo de trabajar de un modo y de otro. Digamos, es cierto que posiblemente Mari Carmen lo hizo con el mejor de los deseos, con el fin de, digamos, en ese momento las cosas estaban, digamos, desapareciendo, en el proceso de urgencia. Pero creo que a lo mejor también pertenece a un pensamiento institucional diferente, ¿no? Tanto en términos de político como histórico o geográfico, no lo sé. No sé, nosotros ya hemos hablado mucho, no sé si a alguien se le ocurre alguna cosa, alguna maldad que decir. Bueno, no, yo creo que es para cerrar, creo que es un caso muy interesante la manera en la cual el museo realmente ha conseguido desdoblarse, ¿no? De fragmentarse, deshacerse. Y creo que ahora el museo también va a empezar un nuevo momento, ¿no? Y hay nuevos agentes, ustedes han dejado el Departamento de Actividades Públicas, que como yo decía ayer, bueno, no sé si lo decía o lo pensaba, es como el corazón del museo en realidad, es donde están ocurriendo, pensándose, generándose los vínculos, así que vamos a ver qué pasa, pero bueno. Nada malo, seguro. Un poco de qué manera cómo nos definimos, ¿no? Porque en realidad lo que hay aquí es un proceso de, aunque como tú decías ayer, no llegó a penetrar del todo con los comportamientos y dinámicas internas del museo, sí era un esfuerzo, ¿no? De repensar un poco los vínculos, las jerarquías, las funciones, el campo de operaciones, el tipo de incidencia, la proyección, el horizonte, el lenguaje, ¿no? De una institución, ¿no? Y de qué manera la institución incluso aprende, ¿no? Que es una cosa importante, de qué manera está observando la manera en la cual pequeños colectivos, agentes, organizaciones, espacios sociales están operando y cómo puede redefinir su propia función social, su propia condición de servicio público a partir, ¿no? de esa nueva lógica de trabajo. Entonces, creo que ahí la idea de una institución que no tiene este poder iluminador, sino por el contrario, tiene la capacidad de desmontarse, de convertirse en un agente menor hasta cierto punto, ¿cómo se puede decir? A minorizarse, y aprender, ¿no? De deshacerse de los conceptos que tiene, las estructuras que tiene y empezar a redefinirse es clave, ¿no? Yo creo que con esa idea de... No, yo creo que el aprendizaje, es cierto que a mí me gustaría pensar que este aprendizaje este intenso, que posiblemente no fuera posible en otro lugar más que en el mundo del arte, posiblemente ahora puede ser fácil, bueno, puede ser extrapolable, digamos, por ejemplo, a la gestión municipal. Es decir, imaginaros todo este tipo de procesos de negociación y de reconocimiento, de suspensión estratégica de la propia autoridad y de corresponsabilidad que se pusieron en juego durante estos años, se pueden empezar a trasladar directamente a la gestión del espacio urbano. Bueno, es decir, que creo que, digamos, ahí... Eso podría ser un corolario de lo que se ha hecho, es decir, que la experimentación posiblemente no debe revertir exclusivamente, y eso es lo bueno, en el ámbito del arte. Digamos, esa experimentación institucional, que cuando traíamos a Harvey y a Wallerstein hablando de lo global, de no sé qué, es
porque en el fondo ya nos íbamos en serio, es decir, que estábamos pensando la institución, no estábamos pensando el museo. Y es interesante que, digamos, las conclusiones de esa experimentación puedan aplicarse, digamos, fuera del propio museo, porque eso sería, digamos, lo deseable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Sí, Gabriela. El año pasado, creo que fue el año pasado, 2013 en realidad. Ah, dos años. Ah, pero además voy a hablar sobre la muestra cuando presentemos el ciclo de roce de los cuerpos en septiembre, ¿no? Creo que todavía no llega en fecha, pero claro, ahí voy a presentar imágenes de la exposición, hablar un poco del proceso, porque se va a exhibir aquí todo el ciclo de cine, que es un ciclo de cine enorme, que tiene que ver con los vínculos de arte, activismo y movimiento social. Bueno, va a estar en el Cultural de España, no sé las fechas exactas, pero bueno, se anunciará. Y la otra semana Jesús va a dar todo un taller intenso en el Centro Cultural de España también, de lunes a viernes, de 7 a 9. Para desmenuzarlo. Sí, pero bueno, gracias y al Centro Cultural de España nuevamente por la invitación. Gracias, Jesús.